recuperado Max Apolitsky, estamos hoy anunciando este nuevo instrumento para convocar a las mejores fuerzas positivas para rescatar un Montevideo que lamentablemente ha sido postergado en la administración centralista durante estos 25 años. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes, ratificando los conceptos que el presidente del director del Partido Nacional ha volcado. Creemos que este instrumento que estamos generando hoy cumple con los objetivos que un partido político se debe trazar, que es el de darle respuestas a la gente, respuestas a los ciudadanos. Los ciudadanos de Montevideo llevan ya muchas décadas de frustraciones. Pensamos que ha llegado el momento de que estos partidos respondamos al clamor que la ciudadanía tiene para ello. Nuestros dos partidos han sido, en el largo devenir de la historia de nuestro país, han tenido una larga historia de encuentros y desencuentros, de luchas fratricidas, pero también de reconciliaciones firmes en procura del engrandecimiento de nuestro país. En esa línea es que estamos planteando este nuevo instrumento, para juntar en este esfuerzo a nuestros partidos. Cada uno de nuestros partidos estará debidamente representado en este nuevo lema con el candidato que corresponda, y para dejarlo también abierto a que se nos una a todos aquellos ciudadanos que sientan que esta es una solución posible para el departamento de Montevideo. La historia nos ha ido trazando obligaciones y nosotros creo que hoy estamos cumpliendo con las obligaciones que tenemos en la dirección de nuestros partidos. Sin lugar a dudas, el presidente Heber, el senador Penades y todos quienes lo acompañan seguirán siempre siendo blancos como hueso de bagual. El senador Pasqué y todos los compañeros que nos acompañan seguiremos siendo siempre colorados como sangre de toro. Ellos seguirán emocionándose con las anécdotas de Sarabia y nosotros seguiremos rebando el ideario ballista. Pero creemos que hoy la ciudadanía de Montevideo se debía y nos exigía una solución, y en esa línea estamos. Por eso lo del nombre, el Partido de la Concertación, que es un fiel reflejo de trabajar juntos para producir mejor, para producir soluciones. En esa línea estamos y en esa línea nos encontrarán de aquí en más. Muchas gracias.